Hola, hola, no Nito, ¿cómo tengo te va? retorno, ¿cómo estás, Gustavo? Sí, ¿qué tal, Nito? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Aquí estamos Bueno, dentro de toda la ansiedad que vivimos, pero bien, en casa, por supuesto, con Cecilia. Me tocó hacer la cuarentena acá en Buenos Aires. Y bueno, en contacto siempre con mis hijos, con mi familia, en fin, ¿cómo están ustedes? No, no, una familia de artistas, ¿eh? Sabrina Divina estuvo en un programa mío hace mucho tiempo, unos años en Redos Sentidos, y está ahí radicada en Francia, y Juan Manuel te acompañó en esa temporada exitosa de Las Jaulas Locas, ¿no? Sí, claro. Sabes que tengo muy poco retorno, Gustavo. ¿Ah, sí? Si me pueden subir A ver, un poquito si nos ahí. escucha Agustín, a ver, escuchá, a ver el retorno, Papu, ¿dale? Ahora está escuchando, nos está modificando ahí el sonido, el operador. Sí, decime, escuchame, ¿cómo estás transitando este aislamiento? Bueno, creo que me hablaba de Sabrina. Sí, bueno, Sabrina, mi hija, que vive en Francia, está en Aix-en-Provence, que es un lugar del sur de Francia, y por supuesto que estoy en comunicación con ella diariamente. Sí. Sobre todo, obviamente, la preocupación por la pandemia, y bueno, pero está bien, está con su esposo trabajando ya hace 3 años, y estamos en contacto con ella permanentemente, ¿no es cierto? Ahora Obvio. Mucho más tranquilo, ya está cómoda, está bien, y han bajado los casos, sobre todo en esa zona, cerca de Marsella. Sí. Y por supuesto también con mis dos hijos que viven acá en Buenos Aires, cada uno con su pareja en su casa. Y con Cecilia tratando de ser creativo, de pensar para adelante, seguir produciendo tanto La Jaula de las Locas como otros espectáculos, cuando lo permita las condiciones sanitarias, ¿no? Obvio, obvio, viste que está el tema que es lo último que se va a volver, ¿no? El teatro, que está medio complicado, pero bueno, seguramente va a volver La Jaula, que realmente yo la vi en el Broadway y después la vi en Mar del Plata, ¿no? Excelente puesta, yo la vi en varias versiones, La Jaula de Locas, pero realmente la puesta de Cecilia me encantó y el trabajo tuyo es bárbaro, ese personaje entrañable, ¿eh? Y sí. Sí, la verdad que para mí fue una satisfacción y un cambio un poco en mi actividad. Y la madre de la criatura de Cecilia, que desde la puesta a la dirección de los actores, al vestuario, a saber qué es lo que quería desde la escenografía, es decir, ambos teníamos ganas de hacer La Jaula. Y la verdad que Cecilia hizo como directora un trabajo excelente que le abre también un panorama para ella, porque quiere seguir haciendo direcciones de este y de otros espectáculos, porque ya tiene experiencia, por supuesto, de direcciones de sus propios espectáculos, de otros, en televisión también. Y no, bueno, yo como pequeño productor teatral, tengo teatros en Mar del Plata. Sí, Enrique Carrera es hermoso. Y por supuesto que seguiremos haciendo producciones, ¿no? Yo creo que el teatro va a prevalecer siempre. Sí, 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 obviamente, obviamente. No, tiene que volver con La Jaula, que me encantó, realmente a través de Maxi Cardassi, que me invitó, y estamos ahí comunicados a través de él, que realmente gustó el enganche ahí. ¿Cómo ves el tema, cómo está? ¿Se está enfocando, digamos, el aislamiento preventivo y obligatorio? ¿Cómo está manejando el gobierno? ¿Cómo ves vos eso con respecto a salud y economía? Mirá, yo quiero ser un poco positivo en esto, Gustavo, para la gente que nos está escuchando. En el mundo y en la Argentina no se produjo un terremoto. No hubo una bomba que cayó y destruyó las casas, o un terremoto, un tsunami, un meteorito, que destruyó las fábricas, que destruyó los hospitales, que destruyó rutas, embalses, sobre todo la capacidad instalada de la Argentina está intacta. Sí, sí. Es decir, que lo que hay es una falta de demanda por el aislamiento social, obviamente. Pero yo creo que una vez pasada la cuestión sanitaria, yo creo que el gobierno hizo bien en primero cuidar al ser humano, cuidar la vida. Obvio. Preservar la vida y la salud. Darle prioridad a eso, porque una vez superada la cuestión sanitaria, vamos a salir todos a laburar con todo.
Ahí es donde tenemos que poner a prueba para ver cómo cómo salimos de esto, y además tener el coraje, la imaginación, la fuerza, y además la capacidad que tenemos en general en la Argentina de recuperarnos de crisis y volver y tener una gran oportunidad de desarrollo, sobre todo a partir de esta etapa después del 22, cuando la deuda privada y después posteriormente la deuda pública que es privada y la que tenemos con los organismos multilaterales pueda ser reestructurada, van a ser ingresos que van a ser volcados al desarrollo, ¿no es cierto? No, obviamente. Y yo creo que después de esto la Argentina tiene una gran oportunidad, pero tenemos que pensar en esto, no entremos en pánico en pensar que se destruyeron ciudades. Lo que hay es falta de demanda, y eso va a ocurrir una vez que se supere lo sanitario, ¿no? No, seguro. No enganchar el miedo porque nos paraliza, dar con frente. Aparte, este gobierno venía con 4 años anteriores, que realmente fue muy difícil, y ahora está el señor, el presidente, está enfocando el tema de la economía, le agarró este aislamiento, esta cuarentena, realmente es complicado todo junto, pero seguramente vamos a salir en forma, en fuerza. Eso te demuestra, fíjate vos, que veníamos una crisis profunda económica, social, donde no había Ministerio de Trabajo, donde no había Ministerio de Salud, total. Y donde se produjo fuga de capitales constantes y endeudamiento. Y a pesar de ello, la Argentina se va a volver a poner en pie. Entonces, demuestra la capacidad de recuperación que tenemos que tener. Yo creo que, sin duda, en ese sentido, Gustavo, soy muy optimista. Lo que tenemos que hacer hoy es contener a los sectores que no dan más, sostener a los sectores vulnerables, sostener a nuestros ancianos, sostener el salario del trabajador, porque es el que vive día a día, el cuentapropista. Y creo que el gobierno, a través del ingreso de emergencia, trató de paliar eso, y ojalá lo pueda seguir haciendo. Y después la recuperación, cuidar a las empresas, por supuesto, a las pymes, para que sigan manteniendo por lo menos el salario y el empleo. Va a ser una etapa difícil, sin duda, la recuperación. Muy pero difícil. Creo que va a ser más rápido de lo que pensamos. Ojalá. Porque la capacidad instalada está intacta. Sí. No, realmente yo a veces estoy viendo que estamos dentro de una película de ciencia ficción, ¿no? Realmente... Sí. Creo que va a aparecer, después de esto va a venir un nuevo mundo, va a haber los miserables de siempre, pero va a haber un mundo distinto, va a haber más unión, entre otro online, que esto, que lo otro, la parte artística muy complicada, pero vamos a salir de esta historia fea, ¿no? Pero que nos va... Mira, dos cosas, nos obligó de alguna manera a pasar a la era digital y a utilizarla mejor, la era digital, sí. La tecnología... Y creo que en eso ha sido, por un lado, un avance, porque yo estoy proponiendo, inclusive, después te voy a decidir, si querés muy corto, a las autoridades nacionales, al Ministerio de Cultura y al Instituto del Teatro, para la utilización más del Skype y además de producciones nacionales, para dar empleo a unos 2.000, 2.500 actores, que hoy, artistas, perdón, no solo actores, que pueden seguir teniendo algún ingreso más, porque es la profesión, una de las más castigadas, porque es la que primero cerró y la última que va a abrir por las condiciones sanitarias. A partir quizás del fin de la cuarentena, varias actividades se van a empezar a mover, como se está haciendo ahora, pero la artística va a quedar allá atrás, sobre todo el teatro, recitales, etcétera, músicos, cantantes, artistas, bailarines. Y ahí es donde yo presenté un plan que, bueno, se lo estoy llevando también al presidente de la Cámara de Diputados. Bien. Para que, además, en forma urgente haya repeticiones en los canales de ficción argentina, ¿no es cierto? Sí. Y ahí es donde hay que poner una pequeña pauta al Estado y un pequeño esfuerzo a los privados. Y creo que podríamos sostener al menos por 3 meses el trabajo de miles de artistas, ¿no?
Obvio, obvio, qué lindo, qué lindo. Que son uno de los sectores desprotegidos. A veces la gente piensa que el actor o el artista tiene mucha plata y que puede aguantar. No, es cierto. En parte. Hay algunos que podemos esperar, somos productores, tenemos que estamos perdiendo también, pero nos ha tocado épocas de bonanza y estas que son malas hay que apechugar. Pero hay otros que viven al día, Gustavo, actores que viven totalmente al día y que están sufriendo las condiciones económicas, ¿no? Totalmente, hay un sector muy vulnerable con respecto a eso, así que, y aparte los actores, el tema complicado de la OSA, ¿no? De la obra social. Claro, ahora quiero ser sincero y justo. El Estado con lógica ha ayudado en primer lugar a los sectores esenciales y a los sectores más vulnerables, ¿no es cierto? Sí, y eso es lógico. Obvio. Pero yo pongo el foco ahora en la industria cultural porque es la que genera también casi 450.000 empleos, ¿no? Claro. Y es la que está en riesgo ahora, por lo menos para que se tome en cuenta a futuro, además de otras actividades, ¿no es cierto? Muy obvio. Mira, esto es raro que esté hablando con la persona esa que yo hacía tantas filas de esas, tantas temporadas en el Teatro Atlas allá de Mar del Plata. Vos salías ahí en la fila y nos brindabas siempre con cafecito. Qué linda época esa, Nito. Me encantaba, qué linda. Y a mí, bueno, yo sigo haciéndolo, te digo, sigo haciendo mi show, lo sigo preparando. Ahora estamos preparando con Cecilia otro espectáculo. Bien, bien. Además de la jaula, ¿no? Queremos producir en el Teatro Provincial, estuve hablando con Ventaje, otro espectáculo para cuando, yo creo, vamos a ser optimistas, mirá, pasaron 2 meses y ya se encontraron muchos efectos para la pandemia, para por lo menos contenerla. Imagínate lo que falta para el verano, casi 6 meses, muchísimo. Gustavo. Muchísimo. De acá 6 meses en el mundo, en el país, van a aparecer tratamientos efectivos como ya pasó como otras pandemias, ¿no? Obvio. Bueno, Nito, fue un placer hablar con vos. Espero que salgamos de esta y que en algún momento te presentes que vengas directamente en el estudio de Radio Sónica. Y fue un placer escucharte y bueno, buenísimo. Gracias, Y me alegro, además, hoy veía un poco a los chicos caminar con mucho cuidado por la calle. Lo miraba desde el balcón, por lo menos que tengan una distracción, y agradecerte a vos y a los que están en los medios entreteniendo y conteniendo a la gente que los escucha, ¿no? Como me decía un amigo, dice, mira, si los infectólogos no encuentran una vacuna, la vamos a encontrar los padres, porque nos damos más con los chicos en la casa. Gracias, Nito, fue un placer escucharte, y un abrazo enorme, gigantesco. Gracias. Bueno, gracias. Chao, Nito. Bueno, estuvo con nosotros Nito. Opa. Estuvo hablando con nosotros Nito Artaza, y seguimos con Mirada, Espectador.